me diga más que no. Mira esto lo que parece, mira. Un burlo de pollo en Francisco desde el Ecuá. Dime cuándo se acaba la crisis. No te voy a decir nada, nunca. El Ecuá, yo metí un dinero en la bolsa, dime cuándo es. Zip, nada, zilch, zip, nada. Está bien, yo te voy a dar de lo que a ti te gusta, cosquilla. Cosquilla, apretadito en el botón de Eurípides. Dime, habla. No. ¿Ah, no? Que nunca. Entonces yo te voy a coger los dos cables de corriente que yo tengo ahí, te los voy a poner por donde tú sabes que a ti te da más corriente y te voy a... Si te doy corriente, me lo dices. ¡No! Si te doy candela en los pies, me lo dice. ¡Más nunca! Si te quito los caramelos, le guapo, me lo dice. ¡Tampoco! Entonces no me deja más remedio que llegar y decir, Caridad del Cobre, patrona de nosotros los cubanos, tú me puedes hacer el favor de resolverme un pasaje en primera clase para Cuba. ¡Escucha, Marina, escucha! Sobrino. Madrina, obstinante esa señora. No se deja maquillar, no se deja vestir, no se deja hacer nada. ¿Tú sabes por qué? Porque ella todavía no ha probado del bejucumí mío. Déjame que yo la voy a poner en su lugar. Fíjese lo que le voy a decir, señora. Fíjese lo que le voy a decir. Oiga, le quedó igualita. Yo quisiera que usted viera lo que me está enseñando esta señora. Mira lo que... Llegaron la gente ahí. Improvisa. Yo voy para trabajar. Improvisa lo que te da porque está llegando la gente. Que pasen los buenos espíritus. ¿Cómo lo vas a decir? Suéltame y no me toques. No te voy a tocar. No me vayas a tocar. Si me has partido la mitad. Me has reventado. Me has desgraciado la vida. ¿Dónde está mi herramienta? ¿Dónde está mi herramienta? Oye, la herramienta tuya no la vas a ver más porque mira, por hacerte gracioso conmigo, mírate la chapienta. ¿Qué te hace? Ya, desgraciado. Yo no me quisiera meter en la conversación de la señora del accidente y el herniado. Pero una pregunta. La herramienta de la que ustedes están hablando que le chapearon es de la que yo me estoy llevando. Esa misma. Esa misma, Marina. Esta desgraciada me cogió durmiendo ahí yo, pobrecito, como un angelito, como duermo yo. Y mira, me la contó. Y ahora no me quiere decir dónde tiene. Porque si yo, ella me lo dice, yo la puedo empatar, ¿entiendes? Pero, dímelo ya. Oye, no te voy venga a decir acá. Nada, ¿qué te pasa, chico? Venga acá, déjeme hacer una pregunta. Usted que es la mujer de Biprelli, déjeme hacer una pregunta. Si la herramienta es chiquitica, debe ser bien difícil para poderla encontrar, ¿verdad? Sí, por eso mismo lo hice, porque no la va a encontrar. ¿Ah, sí? Bueno, ¿y a qué es lo que viene que usted doctor? Yo vine a pagarle 30 mil pesos para que me encuentre la herramienta mía. Como si con brujería yo fuera a hablar, chico. Yo no voy a hablar. Bueno, déjame decirte una... Oye, estás más rápido que Billy el niño. Óyeme, no te estés confiando tanto de la brujería, que la brujería te puede sacar grandes sustos. Te puedo adivinar hasta tu pasado, tu futuro y tu presente. Espérate un momentito. Déjame darme un cuerazo para bajar los santos. Cúbranse, cúbranse. Dice que cúbranse, ¿tú oíste? ¿Quién? Hoy le tocó el sonidito. ¡Sí, carajo! ¡Aquí voy! Preciso una conversación. ¿Qué es eso, Marina? ¿Qué provoca la guerra? Este es el Papa, que yo lo tengo. Como es Papa Cuba, hizo una escala en Miami. Ah, bueno, sí, el Papa. Y entonces vino, compró unos pastelitos y... ¡Elévate, Benedicto! Ya está allá arriba. Yo siento como si la tuviera todavía. Sí, aquí viene... ¿Tú sabes quién es el que viene aquí? ¿Quién viene? Aguanta aquí. Hoy siento los poderes. Mi gitana es la que está aquí. ¡Hostia! ¡Jofú! ¡Hijo mío! ¡Te han capado! ¡Y no sabes dónde está escondido el zorrillo tuyo! ¡Eso es un caso difícil que solo lo puede resolver el espíritu de la doctora Poro! ¡Que pásela el espíritu de la doctora Poro! ¡El espíritu! ¡Ahora es cuando es! ¡Aquí está! ¡Que se sienta mi aplauso! ¡Ay, qué rico! La que tiene más pegados los ratings. La que tiene el programa más pegado. ¡Uy, caballero! ¡Pero qué facilidad tengo para pegarme! ¡Ay! Me han dicho que el caso que tenemos para hoy es un caso bastante complicado. La protagonista es esta hermosura, decente, linda, maravillosa flor del campo que le acaba de cercenar algo al amigo. Ha cometido
¡Miembricidio! Dime la verdad, esta es la verdad, la doctora. ¡Sí, esta es la doctora Porro! ¡Claro que sí! ¿Cuál es tu problema? ¿Tú tienes alguna duda? ¿Cuál es el problema tuyo? La mera duda ofende. ¡Claro que sí! Tengo algo para ti. ¡Iván! ¡Iván! ¡Iván, ven acá! ¡Iván, el que trabaja con la doctora Porro! ¡Sométeme a la obediencia al caballero que está agresivo y violento! ¿Tú sabes que Iván es candela? ¡Sométela, Iván! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oye, a mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¿Está? No, oye, Petón, Petón. Para mí que Iván ese era más grande. No, eso es que tú tienes un televisor plasma de los que son aplastados y lo ves más, pero el tamaño es así. Doctora, resuelve el caso. Bueno, es un caso un poco difícil, está complicado. A ver, pero ¿cómo es la cosa? Bueno, lo que pasa es que la señorita, digo, espérate un momento, eres señorita, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que creo. Ella está, ¿verdad?, un poco reacia a cooperar y ella no quiere decir dónde depositó el cuerpo del delito y cómo fue que le cercenó. Debe ser porque este es un descarado, doctora. ¡Este no sirve! ¿Eh? Hablar. No le voy a decir nada porque este es un descarado. No llores, mami, no me llores. Date tranquila que se te riega el maquillaje y te salen arrugas. Y además, este asqueroso, sí. Te voy a arrancar los pocos pelos que tienes en el pecho. Doctora, porque esta doctora, niña está llorando doctora, por ti. Doctora, desgraciado, doctora, la pensando. Atiéndame un momentico, doctora. El que está pagando es este. ¿Eh? Sí, viene la historia al revés porque no. Nada, tranquilo. Ajá, entonces, vamos, todo en orden. Está pagando él, está pagando él. Sí. Entonces, déjame decirte lo que está pasando contigo. Para que te enteres de una buena vez, tu amiguito no va a aparecer. ¿Sabes por qué? Porque la niña bonita se lo echó a los cocodrilos de los Everglades. Eso, ay, así que vete haciendo la idea de que vas a ser un impotente forever and ever together. ¿Cómo? Eso es así. Y espérate un momento. Este es más potente. Enterrado. He dicho. Desgraciada. Le tiraste la herramienta mía al cocodrilo. ¡Tarúa! ¿Qué es esta rúa ni qué desgracia que Beckley? Esta es una prieta descarada y no. Es una farsante. Tenía la doctora Polo ni es nada. Yo no tiré nada por lo de Beckley. ¿Tú sabes dónde está lo tuyo? Míralo aquí. Ay. ¿Y tú sabes lo que voy a hacer ay. Con lo tuyo? Ay. Mira. ¡Ay! ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Asquerosidades aquí! ¿Pero qué vas a recoger si ya eso es puré de pidecino? ¡Haz una cartera con eso! A las dos la voy a denunciar. Dame mi dinero. ¿Pero qué? Bueno, el dinero yo nunca lo cogí. ¿Quién lo tiene? El dinero suyo, el que lo tiene es el Ecuá. ¡El Ecuá! ¡Ay! ¡Se llevó el dinero el Ecuá! Llama a la policía que hay que denunciarlo. ¡Policía! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Doctora! Hay que llamar usted. Dame mi dinero. Que lo cogió el Ecuá, doctor. La verdad. Claro que sí. Que lo cogió el Ecuá. La verdad. El Ecuá. Le vamos a coger el Ecuá. Mírame a mí la cara. El Ecuá. Y dime dónde está el dinero. No sé. ¿En el cual dónde está metido el dinero? Marina, no sé. Tú no sabes. No. No me vas a decir. No. ¡Caridad de cobre! El vuelo que salía para La Habana, ¿a qué hora? ¡Apareció el dinero! Como tú sabes, lenguaje, ya lo dice el dicho. Lo que se sabe. Mira que lo ensayamos. No se pregunta, lenguaje.